Hay que ponerme la montura más grande. Vale, y luego está aquí. No, yo estoy diciendo, vamos a dejar perdido un país. Eso va por ahí. Bueno, la izquierda y la derecha. ¿Que te lo ponga? Que primero se puede. ¡Que no! Digo el punto. ¿Cómo se llama ahí este lugar? No sé, es casa. No sé si se llama, ya me parece su nombre. ¿Cómo se llama ese lugar donde se guardan las cosas? No lo sé yo. Guadalmé. ¿Cero? Guadalmé, bueno, pero a mí no me lo digan, eso. Bueno. La profe que da clase aquí de equitación. ¿Vale? Este es el club hípico, amigos del caballo, porque aquí somos amigos, nuestros caballos que tenemos aquí son amigos nuestros y hay que tratarlo como buenos amigos, ¿vale? Y damos clase. ¿Alguno habéis montado alguna vez? ¿Tú has montado? ¿Quién más? ¿Tú también has montado? ¡Ah, qué bien! ¿Y por ahí, habéis montado alguno o es la primera vez? Una vez en una excursión, pero... Una vez en una excursión, uy. ¿Y tú? Vale. Lo principal que tenemos que tener para poder tener caballos es una casa para que vivan los caballos, ¿no? Pues aquí tenemos casas, aquí tenemos un montón de casas, cuadras o boxes, ¿vale? Que es donde viven los caballos, que tienen que tener su cama, donde se le echa de comer. Oye, los animales, los caballos que comen. Paja, heno, que es parecido a la paja, ¿y qué más? Pero algo más tendrán que comer, ¿no? Zanahoria, pienso, ¿vale? A ver. El pequeñín, ¿no? Hola. Pasar. El trapo. Algunos vamos a cepillarlos, también, porque no solamente montar. Los caballos no solamente se montan, hay que cepillarlos, hay que limpiarle las uñas, que se le ensucian mucho, hay que ponerle la montura, hay que ponerle la cabezada y después nos montamos. Pero aparte de montar a caballo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer juegos. Juegos tradicionales, que a lo mejor muchos de los que estáis aquí no lo habéis hecho nunca. Los que hacían vuestros papás y vuestros abuelos cuando eran pequeños. ¿Habéis hecho alguna vez carreras de saco? Sí, sí. ¿Qué? Bueno, nos ponemos el casco y si os dais el trompado lo dais con el casco. ¿Vale? Qué bien. Sí. Qué bien. ¿De los que habéis venido ahora mismo habéis montado alguna vez? El año pasado, ¿no? ¿Ustedes habéis montado? No. ¿Nunca? Qué bien. Bueno, pues hoy vamos a montar. ¿Qué es lo que se guarda en un guadarné? Venga, Natalia, dilo tú. Las monturas, los cabezales, no, los peines, no. Los cepillos y algunos cascos. Todo el material que nos hace falta para tener los caballitos limpios y para podernos montar. Si no tenemos un guadalero, no tenemos donde guardar los chismes. Pues venga, venid conmigo. Pero venga, ¿vale? No voy a entrar, que me pongo un nervio con la barra. Corre, que no pasa nada. Venga, tú, Elisa, dime lo que es. No tiene ni idea. Venga, Natalia. La cabezal. ¿La cabezada de qué? De cuadra, ¿vale? Esta es la que utilizamos para ponérsela al caballo cuando está en la cuadra, sacarlo del box o cuadra y traerlo hacia acá, ¿vale? Hacia el guadalés, para luego atarlo y prepararlo, ¿vale? Ya lo tenemos aquí preparado, perdón, ya lo tenemos aquí atado. ¿Qué es lo que se hace antes de ponerle nada? Para los cascos, para las uñas, esta, para limpiarle las uñas que cogen mucha mierda.
que tenemos tierra, ¿vale? ¿Y esto qué será? Un secador. Aquí no tenemos toalla para secar los caballos. Tendríamos que tener una toalla industrial. Una vez que ya tenemos cepillado al caballo, ¿qué le ponemos primero? ¿La cabezada o la montura? La montura. Ya están aquí, ¿la veis? Aquí lo que utilizamos, pasad para adentro. Venga, entra para acá. Entra. Entra hacia el guadalete. ¿Vale? Una vez que tienen las monturas y las cabezadas puestas, ¿qué podemos hacer ya? Dime. Montarnos, claro. Ahí está. Vamos a presentarle los caballos. Como trataríamos a otro caballo cualquiera que no conocemos. ¿Qué pasa? Que siempre que nos acerquemos a un caballo, ¿qué nos acercamos? ¿Por la cara o por el culete? Por la cara. Por la cara. Despacito, sin mover mucho las manos porque se asustan. Ella no se asusta, pero otros caballos sí se pueden asustar. Entonces, siempre por la cara. Y si tenemos que entrar por detrás porque no tenemos espacio, tenemos que entrar avisando al caballo y con mucho cuidado. Porque el pony huele, ¿vale? Es más grande que los ponis pequeñitos, pequeñitos, pero ella es una pony huele, ¿vale? Y prácticamente es la que enseña casi todos los niños a montar porque es muy buena y muy mansa, ¿verdad? ¿Qué tiene puesto Margarita? La montura. Venga, acariciar. Ahí, acariciarlo. ¿Nadie ha traído zanahoria para Margarita? ¡Cachen la más! Ahí, no pasa nada. Venga, acariciarlo. Ahí, muy bien. Muy bien. Vamos a soltarlo para que lo veáis. Tened cuidado para que él se ponga más tranquilito. Venga, Goro. Goro. Ahí, fijaros. Las uñas de Goro. No sé ni lo que ¿sabéis cómo se llaman las uñas de los caballos? Pezuñas. Son pezuñas, pero sobre todo aquí se le dice casco. ¿Vale? Las pezuñas son más las de las vacas y las de las cabras. ¿Vale? Los caballos son cascos. Como el casco que tiene puesto nuestro amigo. ¿Vale? Fijaros, el casquito que tiene el caballo de tiro, que se enganchan en los carros para tirar de los carros. Está cruzado con español, es un hispano-bretón. Lo mismo que Margarita, es una pony well, pero es un hispano-bretón, ¿vale? Goro podría ser como el taxi de la... un microbús, porque aquí pueden montar un montón de niños. Por lo menos cuatro. Esperad si nos acerquéis todavía al peluso, que está todo espeluzado. ¡Para la diva! Mira. Bien, aquí tenemos a otro pony. Despacito, esperarse todos aquí en este lado, todos en el mismo lado, ¿vale? Peón, como te han puesto, con lo guapo que te habíamos dejado. Vale, vamos a soltarlo también. Pues como veis, perdigón, ¿qué le falta? Le falta todo, ¿no? Le falta la montura. ¿Por qué le faltará la montura? Porque no se la hemos puesto. Porque se la vaya a poner vosotros. ¿Vale? Por eso le falta la montura. Se la vaya a poner vosotros, ¿vale? No se va a caer nadie. Venga, pues vamos a ir con la montura de... ¿No? La cabecita, Laura, la cabecita, Laura. ¡Hola, perdigón! ¡Tócalo! ¡Qué suave! ¡Tócalo con la cabecita, Laura! ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! ¡Mira, tócalo aquí! ¿Tiene moco? ¡Ay, tiene mucho frío! Bueno, vamos a terminar lo primero, ¿no? Antes de coger la montura. Vamos a ver, mis ayudantes. Cogerme la montura de perdigón. Aguántame en este casco y aguántame el cepillo. Mira, vamos a empezar con este cepillo, ¿vale? Vamos a cepillarlo. Siempre se cepilla empezando de la cabeza hacia atrás. Mira,
Pillamos el caballo para tenerlo limpio, ¿vale? Vamos cepillando, pillémoslo aquí, ahí. Y por el otro lado. ¿Vale? ¿Habéis cepillado alguna vez un caballo? Venga, pues poneros en fila. Uno. Aquí también se cepilla, ¿eh? Eso también es del caballo. Ahí. Ponte aquí con Laura. Muy bien. Tiene calor. Tiene calor. Eso. Aquí también. Venga, el siguiente. Ahí, muy bien. Eso es. Muy bien, campeón. Toma ya. Muy bien, dale la barrigota, ¿no? Sí, toma, qué bien. Eso. Venga, ya le hemos puesto guapa a Cris. Para el siguiente, ¿quién es? Vale, vale. No, ella va con este, tú vas con este, venga. Te he tocado, te he tocado. Venga, y ahora tú a la cola, vamos. ¡Guau! Wow, si a Perdigón le encanta. Mira, ¿a qué está chulito? Que peinamos el flequillo que lo tiene un poquito despeluzado. Pegamos de pillar el flequillo. ¡Wow! ¡Qué guapo lo está dejando! ¿Tú cómo te llamas? Lucía, qué guapo. Es tierra, claro. Y un poquito de paja de la cuadra y se le limpian los. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Que esté limpio. Ea, este está limpio ya. Fátalo eso. Fátalo eso. ¿Lo limpiamos también? Okay. ¿Queréis ver lo también? Lo de las patas. Con las patas siempre. Ea. Ahí, limpia. ¿Vale? Y se lo cepillamos. Ahí. La uña limpia, el casco limpio. Es muy importante, ¿vale? Y ahora. Ahí. Y se la limpiamos, ¿vale? Que está muy sucio. Ahora esa también. Ahí. Que es un marranote, mira cómo tiene la uña. Perdigón, este que limpiarse lo más, ¿eh? Qué marranote. Ahí. Muy bien. Bueno, aquí estamos con la montura, ¿no? Déjale el carro a tu amiga, venga. Cógete esta manita aquí. Y esta manita aquí. ¿Vale? Y ahora nos vamos. Siempre. En realidad la montura se puede echar por cualquier lado del caballo. Pero por costumbre siempre por el lado izquierdo, ¿vale? Venga, vamos ahí despacito, vamos a levantarla. Y despacito, despacito, se la ponemos, ¿vale? Ahí, puesta la montura. ¿Qué me falta? Esto hay que amarrarlo. Cuando nos montemos nos caemos. La ponemos por aquí, ¿vale? Una vez que está la cincha puesta. No, explícame, dime, ¿esto dónde va? ¿Esto? ¿Esto va ahí? ¿Esto? A la boca. Esto va en la boca. Y esto es lo que va aquí, ¿no? ¿Vale? El bocado se mete en la boca, ¿vale? Y esta correíta, esta correa de aquí, que es la testera, se pone en la testera, ¿vale? Pues mira, cogemos la cabezada, echa cuenta que esto es muy importante, que se nos escapa Perdigón. Ustedes no querrán que se escape Perdigón, ¿no? Pues cogemos la cabezada, se la bajamos y la ponemos en el cuello para que no se nos escape Perdigón. ¿Vale? La ponemos en el cuello. Y ahora hay que decirle, Perdigón, abre la boca que te voy a meter bocado. ¿Vale? Con esta manita sujetamos la cabezada aquí. Y con esta manita le ofrecemos el bocado para que lo podamos meter para adentro, en la boca. Ponemos la mano aquí, ¿lo veis? Y con el dedito gordo le hago cosquillitas. Me abre y entra, mira qué fácil. No pasa nada, no se ha comido el dedo, no se ha desintegrado el dedo porque tenga saliva, no pasa absolutamente nada, es solamente saliva, ¿vale? Como la que tenemos nosotros. Ahora, metemos una orejita y después metemos la otra orejita. Ya está la cabezada puesta. Le vamos a sacar flequillo, ¿no? Que queda muy feo. Le vamos a poner también la correa esta, que se llama cierra boca, que es para que cierre la boca, para que no abra la boca tanto y no nos deje
si no voy a sacar. Se la ponemos. A la del caballo, el pollo está cagado. ¿Vale? ¿Ustedes creen que se lo comerá? Mira el labio, mira. ¿Se lo comerá o no? ¡Uy, el labio! ¿Tontero, perdí? ¿Tontero, Goro? ¡Hola! Venga, ya le damos el resto, ¿no? Pero como tenemos burbujo, iremos cobrando. Despacito, ¿eh? Venga, tú primero. Un bocadito, Goro. Bocadito, Goro. Vale. Bien, venga, otro. Venga. Ah, ahí. Sí. Sí. 40. No. 58. No. Muy bien, tú sin tirar de la rienda, ¿vale? Y agarradito. ¿Va bien? Bueno, Miguel, Margarita Miguel, es la portina. Ahí. Muy bien. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo vamos todos? Pero si sabéis montar todo. Cuidado con la gente de la casa ahí. ¿Cómo se va por ahí detrás, Miguel? Un poquito más, adelante. Mira, Margarita. Adelante, Adelilla. No, ha ido bien, pero que vaya ya un poquito por delante de Margarita. ¡Adelilla! 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 ¿Cómo va, tío? ¡Miguel! ¡Me ha dado comida y ganas! No te escucho lo que te... ¡Hola, mamá! ¡Hola! Eso no me va a ayudar. Muy bien, ahí todo. Mira qué vergüenza, de verdad. Mira, que va a medir a tres. Sí, sí, pero para que el caballo no se asuste cuando ve. ¿Cuál es mi voz? Aquí un camino, mira qué anchito, qué bueno. Joder, que me sigan los caballos. O sea, que me entre esta con el pinche. La mamá se me lleva los policías. No. Muy bien.
Hay uno que no conoce. Es el mío. Eso es. Vale, ahora vamos a cambiar, ¿vale? ¿Después qué? Samuel, ¿cómo va Margarita después de haberte puesto los chakras alineados? Una el príncipe, ¿a quién le gana? Al ogro. Porque le... ¿Y la princesa a quién le gana? Al príncipe. Mata de amor a su príncipe. ¿Estamos bien, verdad, campeón? ¿Eh? ¡Qué bien! ¡Dani, deja el coche en Pío XII! ¡Dani, ¿Y la hora también? ¿Lo de las banderas? Venga, vamos a pasar por el lado de los banderines. Venga, vamos a pasar por aquí. Vamos a coger así. ¡Guagua! ¡Un guagua! Se llama Calcetines. ¡Dile hola, Calcetines! Desde hoy, venga, vale. Cuando llegue voy a morir. ¿Cómo? Estos niños prometen. Vamos a dejar pasar a Cristóbal. Venga, Cristóbal, pasa. Venga, ahora vamos para allá. Ahí, bien. Qué bien va Margarita, acaríciala, tío. Dale un abrazo a Margarita, un abrazo. Qué bien. Ayúdame porque lo llevo aguantado para no mover yo las manos. Venga, vámonos. ¿Chao?
Mala cara no tiene, ¿no? Está bien, ¿no? Montón de veces. El sabía que... Pero el más nervioso, ¿A la pata? Venga, ahora la mami, para que lo coma, que la está extrañando mucho. ¡Era una prueba! ¡Era una prueba! ¡Era una prueba! ¡Era una prueba!
Es impresionante. ¡Que quiero mi bolso! Mi amor, tu bolso está en la casita. Ahora lo cogemos, ahora lo cogemos. Ahora no puedo poner. ¡Que se lo cogemos! ¡Ya, vamos, al revés! ¡Mira, va! ¡Mira, va! ¡Mira, va! ¡Mira, va! ¡Mira, va! ¿Ves lo que he dicho? Venga, para adelante, vámonos. Ahí. Muy bien, eso es normal. Yo le voy a echar ese y le voy a echar de la verdura, le voy a echar todo. Sí, claro. Nene, quiero una papelita. Diego, Pepe, tú buscas al padre de Luca. Desde la niña y para ella, y no para nosotros. No. Está bien.